Hola, ¿qué tal, amigos de Periódico AM y, por supuesto, por mucho gusto, que nos acompañen en esta tarde, por supuesto, muy especial, porque como ustedes ya se pueden percatar, como ustedes ya se dan cuenta, pues tenemos una gran invitada, una invitada de lujo, por supuesto, presume con su experiencia, grandes vivencias, grandes logros, grandes triunfos en las albercas de México, por supuesto, de muchas partes del mundo. Yo le quiero agradecer muchísimo, tremendamente, que nos acompañe, que nos regale estos minutitos de su agenda, de su preparación, porque no ha bajado los brazos. A Liliana Ibáñez, ¿cómo estás, Liliana? Te mandamos un abrazo. Ituriel, buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos ve por Facebook Live. Me da mucho gusto estar con ustedes y pues bueno, esperando todos se encuentren con salud en casa. Sí, la verdad que sí. Esperamos que todos se encuentren bien y sobre todo que se vayan poniendo cómodos, ¿no? ¿Por qué no decirlo así? Para que disfruten de esta charla, porque tenemos mucho que platicar, sobre todo de la actualidad, de tus planes, de cómo ha pasado todo este tiempo, porque quiero aprovechar, como siempre, en estas primeras, en estos primeros minutos de la charla, a que la gente que nos está viendo, bueno, pues si tiene alguna duda, algún saludo para Lilia. Liliana Ibáñez, bueno, pues que justamente se hagan presentes a través de nuestras redes sociales. Vamos a estar aquí charlando algunos momentos más. Liliana, de nueva cuenta, muchas gracias. Yo recuerdo que la última vez que platicábamos para Periódico AM, para Superdeportivo y las diversas plataformas, como también Periódico Al Día, nos platicabas prácticamente una etapa primaria de esta cuarentena, que bueno, prácticamente nos hemos venido adecuando prácticamente todos. Y me decías, bueno, voy a tratar de ver con muy buenos ojos o con los mejores ojos esta situación. Sí es una situación difícil, recuerdo muchísimo que lo mencionabas, pero yo los voy a tratar de ver con mucho positivismo. Qué mejor que nos cómo ha venido evolucionando el día a día de Liliana Ibáñez en esta etapa. Fíjate que sí ha evolucionado, ha cambiado, me he tenido que adaptar a una nueva realidad, he tenido que ser muy, muy flexible en cuanto a los entrenamientos, he requerido muchísima comunicación y honestidad con mis entrenadores, tanto con Brett Hawke, que está en Estados Unidos, como con Paul Seelig, que es mi preparador físico que está en Australia. Hemos requerido muchísimo de estas plataformas virtuales, de la comunicación, de mensajería. O sea, realmente ha tenido que ser mucha comunicación para actualizar los momentos por los que he pasado, porque de poder entrenar, ¿no? Encerrada, se puede decir, en el colegio militar, pasamos a que cerraron completamente las albercas al 100%. Empecé a hacer preparación física en el garaje de mi casa y pues así es como las últimas 6, 7 semanas más o menos he estado haciendo la preparación física. Tengo un home gym que es un multifuncional que te permite hacer todos los ejercicios tanto de pierna como de brazos y en ese gym yo me he adaptado para, le llamo nadando sin agua porque es lo que he estado haciendo todos los ejercicios, todos los movimientos, he estado fortaleciendo los músculos de la natación fuera del agua, intentando imitar o emular esos movimientos y la biomecánica de la natación para que mis músculos no estén tan desconocidos o no se les olvide qué parte tiene que trabajar cuándo, para cuando regrese al agua pues pueda entrenar. Pero la verdad es que es una bendición el que siga teniendo la oportunidad de entrenar de cierta manera, de nadar sin agua. Mi home gym es de verdad una maravilla y pues bueno, o sea, practicar mucho la mentalidad porque pues he estado también teniendo que visualizar y recordando partes del entrenamiento que yo aplico al entrenamiento fuera del agua. Es decir, si mi prueba de 50 metros dura 24 segundos, pues mi entrenador pone por ahí intervalos de 25, 20 segundos para que yo vaya mentalmente conociendo y reconociendo lo que son los 24 segundos. Han habido muchas cuestiones técnicas que he tenido que adaptar, pero sabes, dentro de la flexibilidad del cambio y de la realidad, me siento fuerte, me siento contenta, siento que he tenido grandes avances, que pues yo creo que es algo muy positivo poderte decir que tengo avances físicos. Cuando no estoy nadando con agua y estoy nadando sin agua, siento que he fortalecido partes de mi cuerpo que a lo mejor no les pongo mucha atención cuando estoy en el entrenamiento común,
porque no tengo tiempo, porque estoy muy cansada, porque los trayectos me cansan, ¿no? Entonces, sí siento que he progresado, he cambiado todo, pero siento que no me he estancado y que no he perdido nada, al contrario, que he avanzado. Qué bueno, nos da mucho gusto, Lili, porque hemos pues paso a justamente cómo ha sido este proceso de no desesperarse, de poner todas las ganas del mundo para que pues estés muy focalizada a tu preparación, y vaya que así no lo demuestras con estas palabras que nos das. Yo también quisiera retomar un tema de entrevistas que hemos tenido la oportunidad de realizar en anteriores ocasiones, Lili, con un factor en específico, que es el factor concentración y fortaleza, porque también cuando recién toda esta situación comenzó, entonces, bueno, estoy sacando cosas de estos puntos, de estos puntos y de estos puntos. Actualmente, ¿dónde los estás sacando y qué es lo que más te ha funcionado para mantenerte tranquila mentalmente y seguir con tu preparación desde el punto de vista mental, insisto? Fíjate que una de las cuestiones que más me han ayudado, yo creo que es la mente. Y te voy a contar, al principio de la cuarentena como que estaba un poquito perdida, la verdad. O sea, como muchos de mis compañeros, sé que no sabíamos como que qué hacer, qué sí podíamos hacer, qué no podíamos hacer. Pero ahí entraron dos cosas. Una, la comunicación y honestidad con mi equipo de trabajo. Y pararnos en la realidad en la que estamos y decir, a ver, no tenemos alberca y lamentarnos por eso no nos va a servir de nada. No tenemos alberca, ¿qué vamos a hacer? Entonces, fuera de ese no tenemos alberca, empezamos a platicar, a trabajar, hicimos una videoconferencia y tanto Brett como Paul como mi doctor pusimos las cartas sobre la mesa y dijimos, a ver, esto es lo que podemos hacer mientras que sí hay alberca, esto es lo que no vamos a hacer cuando no haya alberca y todos vamos a estar bien comunicados para que no haya de que yo no sabía ni nada, ¿no? Ese es el punto número uno, la comunicación y la honestidad. El punto número dos es la parte que ya me toca más a mí, porque la parte de la planeación pues le toca a mis entrenadores, no es más como de equipo. La parte que me toca a mí y a la gente que está cerca de mí, que me rodea, es la cuestión de hacer. De no llegar al entrenamiento, que al principio la verdad es que pensé que iba a ser muy difícil, que iba a llegar desmotivada todos los días al entrenamiento diciendo, ¿y esto para qué? O no sé ni siquiera cuándo voy a competir, ¿no? O sea, son de posibles pensamientos que yo dije, ¿sabes qué? A lo mejor y esto me va a pasar. Pero ¿sabes lo más bonito, Ituriel? Ha sido que todos los días he llegado al entrenamiento con una meta nueva, con ganas de entrenar. Y la verdad, la verdad, la verdad, el tener mi equipo de trabajo, el tener mis cosas, mi gym, en mi casa, el sentirme rodeada de gente que me quiere, el tener la meta bien clara y saber que al final el que desperdicie este tiempo valiosísimo lo va a lamentar. Y si esperamos a que todo abra y que el mundo regrese a la realidad, esa persona no va a llegar a Tokio como se puede llegar, ¿no? Que es lo mejor posible. Lo que a mí me toca es prepararme lo mejor posible dentro de las condiciones que tengo. Y eso es lo que he hecho, ¿no? O sea, uno, tener comunicación con mi equipo de trabajo. Número dos, aplicar lo que me están enviando lo mejor posible. Y creo que esas dos cosas me han ayudado muchísimo mentalmente a pararme en la realidad que estoy y decir, a ver, esto es lo que hay. Y no desearía estar en otro lugar y no necesitamos más que lo que tenemos. Hagámoslo lo mejor posible. Y la verdad es que esa es la razón por la que te digo, he tenido resultados que no pensé que tuviera. Tengo una motivación que a lo mejor y podría no tenerla. Estamos en una pandemia, estamos encerrados, ¿no? Pero pues yo estoy creciendo músculo, mentalmente fuerte, estoy practicando las partes de mi cuerpo con las que nado. Los 24 segundos ya los tengo en la cabeza, o sea, realmente creo que la situación es inmejorable dentro de nuestra realidad. Qué bueno, porque sí, es una situación difícil la que se sigue viviendo, hasta cierto punto lamentable por el panorama que ha cambiado y modificado todo, pero el que esté sacando fuerza justamente de tu día a día, de lo que no quieres perder como objetivo, bueno, pues justamente se nota, Lili, de ese
de no perder esa esperanza justamente de agarrarse, como bien dices. Hoy podemos decir, ¿no? Definitivamente, Liliana Ibáñez está motivada, ¿no? Sin mayor miramiento, está más que motivada en buscar los objetivos. Entonces, eso no hay duda. No, yo motivadísima, Ituriel, contenta, feliz, tranquila. No tengo una. No necesito cambiar ya así de que ya que regresemos a la realidad. O sea, estoy trabajando en lo que tengo que trabajar y creo que esa tranquilidad me ha permitido progresar, progresar, progresar y progresar. Es algo similar como a lo que mucha gente está pasando en diferentes campos. A lo mejor a mí me toca en lo deportivo, hay gente que le ha pasado en lo profesional, en lo estudiantil, ¿no? Todos nos hemos tenido que adaptar a esta nueva realidad, pero yo creo que el que va a vencer esta realidad y el que cuando la verdadera realidad o la nueva normalidad nos alcance, aquellos que van a poder decir, no perdí el tiempo y estoy listo para cumplir mis metas, van a ser aquellos que este tiempo valiosísimo, que en nuestro programa de YouTube que acabamos de estrenar, tanto por TV4 como que está en el canal de Marga Rico, Un Café con Lili y Marga, lo decimos, ¿no? Es tiempo regalado este momento, es tiempo valiosísimo, pero que la persona que lo aproveche va a ver los resultados a corto, largo, mediano plazo, y la que no, también los va a ver, de diferentes maneras, pero los vamos a ver. Qué bueno, Liliana, qué bueno, qué gusto, de verdad. Oye, hablando un poco de datos un poco más duros, exactamente, ¿en qué momento te encuentras en cuanto a tu preparación y focalización para Tokio? O sea, ya sabemos perfectamente y nos da un tremendo gusto que sigues muy mentalizada en alcanzar el sueño, pero hoy por hoy, ¿en qué momento pudiésemos llamar inclusive de una escala de un 0 a un 100%, cómo se encuentra actualmente Liliana Ibáñez en ese objetivo tan importante que es llegar a Tokio? Porque yo también recuerdo, decías, a ver, a mí ya me marcó mi lesión, aprendí muchísimo de mi lesión y regreso con una pila tremenda porque quiero ser, de nueva cuenta, la mexicana que es la más rápida dentro de las albercas. Hoy por hoy, ¿dónde se encuentra o en qué punto se encuentra Liliana Ibáñez? Mira, en una escala del 0 al 100%, en cuanto a mi hombro, yo creo que nos encontramos al 100% y subiendo, porque mi hombro yo creo que está tan fuerte como jamás ha estado por lo mismo de la operación. La rehabilitación hizo que los musculitos que están dentro del hombro, los pequeños musculitos, los tendones y todo esa área muscular esté más fuerte incluso que mi hombro derecho. A ese grado te lo digo porque tanto lo he trabajado, tanto lo he cuidado, que me es más fácil cargar cualquier cosa con mi hombro izquierdo que con el derecho. Se me cansa más rápido el derecho que el izquierdo. A ese grado te pongo de lo bien que está mi hombro, de lo bien que lo hemos cuidado, lo hemos trabajado. En una escala científica metodológica estamos en preparación general, después de estar en una ya fase competitiva, casi casi a punto de intentar dar la marca. Con todo esto, mi entrenador bajó a una preparación general, es decir, no podemos estar entrenando a tope e intensamente ahorita porque no tenemos un calendario definido de competencias todavía. Pensamos que entre noviembre y enero habrá alguna competencia donde podamos dar la marca, pero sin embargo, hasta que no esté ratificada y confirmada, no podemos subir en esa escala de, ok, empezamos a tomar tiempos y todo. Entonces, lo que me toca ahorita en esta preparación general, que se le llama científicamente para los preparadores físicos que nos ven o los entrenadores, pues lo que hacemos es trabajar todas aquellas partes del cuerpo que me van a ayudar en un futuro, trabajar la resistencia. Yo soy velocista, pero aún así estoy haciendo mucho trabajo de resistencia, trabajar la fuerza en los grupos musculares que usualmente no trabajo tanto durante la parte intensa para no sobrecargar esos músculos. Y fíjate que ahorita en este momento no estar nadando full time me está ayudando porque todos esos grupos musculares que se trabajan durante el entrenamiento de natación se están descansando, pero los estoy fortaleciendo específicamente con ejercicios específicos para que cuando los ponga en práctica sienta como que nunca dejé de nadar. Excelente, bueno, pues una gran noticia entonces, en un 100%, inclusive 100% más, ese hombro va, la verdad, viento en popa para
para hacer cosas muy importantes y nos da mucho gusto. ¿Dónde te encuentras actualmente, Lili? ¿Estás en territorio guanajuatense? ¿Estás en la capital del país o ya pudiste viajar hacia el extranjero? Sabemos que parte de tu preparación también estaba muy enfocada en los Estados Unidos, pero también, bueno, sabemos que está muy complicado el tema de traslados y esto. ¿Dónde te encuentras actualmente? Sí, actualmente me encuentro en la Ciudad de México. Efectivamente, todos mis campamentos, pues hasta el momento han sido cancelados. Mi preparación usualmente yo la hago en el estado de California o en el estado de Texas. Texas está cerrado casi, casi. California ya está abriendo un poco. No podría ser que en un plazo mediano esté por allá junto con mi entrenador Brett Hawk, pero como dices, por el momento los traslados son peligrosos y la salud es primero en este momento. Y pues bueno, yo me he mantenido en contacto, hace ratito platiqué con él. Sus preguntas más comunes son: ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo se sienten tus músculos? Porque yo creo que a estas alturas del partido él confía mucho en cómo me siento yo. En esa sensación de mis brazos, de mis piernas, de físicamente, del 0 al 10, él también me pregunta cómo te sientes. Tú deberías estar aquí, pero tú, ¿dónde te sientes? Entonces, sí tenemos mucha comunicación en ese aspecto, Brett y yo. Y pues bueno, Paul Sealy, que es mi preparador físico, que es el, ahora sí, el que ha tomado las riendas de esta cuarentena al 100%. Es una bendición tenerlo en mi vida, la verdad, porque aún estando en Melbourne, en Australia, él también ha estado en altibajos de que están en cuarentena, de que abren, de que cierran el país, y sus entrenamientos cada vez son mejores, específicos para, no solo para la natación, sino para mi prueba, para mi estilo. Entonces me siento súper agradecida con la vida por todo lo que tengo en este momento que me permite trabajar para llegar a esa meta que son los 24 segundos y los 54 segundos en el 100 libre. Perfecto. Oye, Lili, hablando justamente de todos esos trabajos de que has venido realizando en cuarentena, de las modificaciones que has venido poniendo también a prueba, por qué no decirlo así, y aprovechando que estamos platicando para mucha gente que nos está viendo en León, en Guanajuato, en Celaya, que por supuesto sabemos que estimas muchísimo. Vaya, ¿qué recomendación puedes hacerles aprovechando esta transmisión? Sobre todo a los niños, ¿no? A niños y niñas. A lo mejor hay algunos fanáticos de la natación o del deporte en general. ¿Qué consejo les puedes decir para que por ahí también pues sigan ejercitándose, no se desesperen tanto? ¿Qué les puedes decir? Pues bueno, fíjate que algo padrísimo que me ha tocado vivir estas últimas semanas es que he tenido la oportunidad de mentalmente también llenarme de cuestiones positivas con Marga Rico, que es una triatleta española, y ella también me ha enseñado muchísimo dentro de este, que es nuestro programa de Un Café con Lili y Marga, y lo que platicamos las dos es que, pues bueno, o sea, aunque la cuestión es difícil en este momento, cómo tú la atacas va a afectar directamente el resultado a corto, mediano y largo plazo. A todos esos niños que tuvieron que cambiar planes, que se les cancelaron planes o que completamente su vida dio un giro de 360 grados por cualquier razón en esta cuarentena, en esta pandemia, quiero decirles que no se rindan. Esa es mi más grande consejo o filosofía de vida o visión que me ha movido y que sobre todo en este momento me sigue moviendo y que ahora que comparto con Marga todas estas filosofías, créeme que es la clave de cualquier persona exitosa. Van a haber cosas que no están dentro de nuestro control, van a haber cosas que vamos a tener que cambiar, pero solo hazlo. Haz lo que tienes que hacer el día de hoy, haz lo mejor posible dentro de lo que tengas en tu control, hazlo lo mejor posible, no te rindas en tus metas. Trabaja, haz una lista si la tienes que hacer de qué es lo que tienes y qué es lo que no, y con lo que tienes, cómo puedes hacer para llegar a esa meta. La verdad es que yo sabía que yo lo que necesitaba era el qué, o sea, Tokio 2020, el cómo, que es todas mis herramientas, ¿no? Mi equipo de gimnasio, el entrenamiento, la planificación,
la comida, el estar bien física y mentalmente, y pues el por qué es tan grande como mi vida entera, que es una meta que he tenido toda la vida, Tokio 2020, ahora 2021. Un año no iban a marcar una diferencia para que yo diga ya no es suficientemente grande. Esta meta es lo más grande que existe en mi vida y que ha existido. Y a pesar de que fui a Londres 2012 y a Río 2016, yo tengo toda mi confianza que Tokio son mis Juegos Olímpicos. Entonces, esta cuarentena no podía detenerme. Y como mi porqué es tan fuerte, entonces todo lo demás alrededor de mí se mueve conmigo hacia Tokio 2021. Entonces, si hay un niño, un joven, un papá que se siente a lo mejor triste o agüitado o un poquito deprimido porque algo cambió, no se rinda. Y a lo mejor dirán, pues es muy fácil decirlo cuando, pues, o sea, tienes dónde entrenar y todo, pero estas no son las condiciones bajo las que yo usualmente entreno, pero dentro de mis condiciones, que son unos cuantos metros cuadrados, soy la persona más feliz del mundo, Ituriel. De verdad, no tienes idea lo mucho que he avanzado entrenando sin agua, nadando sin agua. ¿Cuándo en mi vida me iba a imaginar que te iba a decir, estoy nadando sin agua y haciéndome más rápido? Pero yo te puedo apostar que el día que regrese a la alberca, esos músculos que necesito van a estar listos para hacer 24 segundos. Excelente, excelente. La verdad, seguramente más de uno tomó nota porque es importante saber cómo canalizar toda esa energía, todos esos pensamientos y qué mejor que tú les puedas pues dejar un gran consejo en esta transmisión. Y te contextualizo un poquito, mi estimada Liliana. Hace unos días pudimos platicar con otro gran exponente del deporte en Guanajuato, que es Ignacio Prado. Y le preguntaba, porque también tiene en su mente el poder calificar a Tokio, ¿no? Entonces le preguntábamos, oye, en una lectura general, ustedes como deportistas, ¿cómo creen que vaya a resultar la próxima edición de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en este caso? Porque la pregunta específica era, ¿afectará o no afectará el que se haya cambiado todo esto o se aprovechará? ¿Alguien podrá sacar ventaja de esto o significará todo lo contrario? Insisto, en una general, Liliana, como deportista, ¿cómo crees que vayan a llegar pues muchos de los otros deportistas de todas las naciones a esta justa? ¿Tú cómo te vislumbras esa próxima participación en Tokio? ¿Cómo te esperas el panorama? Honestamente, Turia, yo creo que como regla general no va a existir una regla general porque esta pandemia nos ha afectado a cada país de manera muy diferente dependiendo el desarrollo socioeconómico, la preparación. Ha habido un sinfín de cuestiones de desarrollo internacional que han afectado directamente el cómo se trabaja la pandemia en cada país, dependiendo en cada zona de los continentes. Pero sin lugar a duda, existen las excepciones dentro de cada país. Yo te digo, o sea, mi situación, y te voy a hablar muy personalmente, podría ser muy diferente. Yo podría estar, pues, o sea, sin entrenar completamente, podría estar con una mentalidad a lo mejor de, pues, o sea, si llega o no Tokio, me da igual porque, pues, o sea, no estamos entrenando. La verdad es que podría entender a alguien si está en una situación de desilusión total, ¿no? Pero yo creo que depende cada persona cómo ha atacado esta cuarentena y cómo ha puesto su meta bien clavada en no me importa lo que pase dentro de mis pocos metros cuadrados, yo voy a hacer hasta lo imposible por mantenerme activo, por mantenerme, por mejorar, por crear más músculos. O sea, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Y cuando piensas situaciones peores en las que podrías estar, dices, lo tengo todo, ¿no? O sea, de verdad, yo me siento completamente agradecida con tanto con Paul como con Brett por seguirme enviando a la planeación, porque yo sé que ellos también están viviendo cuestiones difíciles en sus países respectivamente, pero también aquí yo me siento súper cobijada, me siento haciendo lo que yo tengo que hacer.
Y yo creo que yo voy a llegar a Tokio 2021 mucho mejor que lo que hubiera sido Tokio 2020, a pesar de que yo creo que me sentía bien para Tokio 2020, pero yo creo que este año extra, esta preparación extra, esta fuerza mental extra, esta fuerza interior, emocional, yo creo que me va a venir muy bien y yo sé que voy a llegar a Tokio 2021 en 3 veces Lilian Ibáñez 3.0 si hubiera llegado a Tokio 2020, a pesar de todo lo difícil que estamos viviendo, pero creo que personalmente a mí me está dando la oportunidad de reinventarme, de fortalecerme en todos los aspectos. Y pues bueno, yo creo que cada persona lo ha atacado de manera diferente y entiendo perfectamente que haya personas que completamente hayan eliminado Tokio de sus metas, ¿no? O sea, que hayan dicho, ¿sabes qué? O sea, ya no, hay gente en Estados Unidos que se acaba de graduar, que tenía ofertas de trabajo y que solamente iban a nadar para ver si calificaban y que en el momento en el que se movió Tokio 2021 dijeron, ¿sabes qué? Yo entro a hacer mi doctorado o yo acepto el trabajo y ya no voy a entrenar. O sea, yo entiendo perfectamente eso porque cada quien pone su meta en el pilar donde le corresponde, ¿no? Pero personalmente para mí Tokio 2020 está en el pilar más importante y sigue siendo la meta y será la meta y yo estoy segura que voy a llegar mucho más fuerte. Perfecto, perfecto. Liliana, nada más también platícanos, por favor, actualízanos un poquito de tu agenda, qué viene próximamente. Sabemos que, bueno, como tú bien acabas de indicarnos, es muy complicado competir, todavía no hay ni siquiera un calendario, pero bueno, ¿qué viene en la mente, algunos planes a corto plazo para seguir motivada, para seguir trabajando? ¿Qué has pensado, Liliana? Pues mira, la verdad es que hay muy, muy pocas cosas que están bajo mi control. La situación no está bajo mi control de ninguna manera en cuanto a competencias o campamentos de entrenamiento, cuestiones así. Como tú lo dices, o sea, hay estados de Estados Unidos que ya están abriendo, pero pues sí, hemos platicado, hace ratito platiqué con Brett, o sea, sí es una opción, pero también es una opción muy arriesgada estarme moviendo ahorita a campamentos porque pues no sabemos cómo están las cosas, California puede volver a cerrar. Entonces, decirte una agenda ahorita como tal sería hablarte a un volado porque pues no sabemos qué va a pasar. Lo que sí te puedo decir es que dentro de mi home gym, seguir nadando sin agua. Seguir entrenando mentalmente, seguirme fortaleciendo bajo lo que está bajo mi control, lo voy a hacer lo mejor posible, sea un mes, sean 2 meses, esperemos pronto estar de vuelta en el agua, pero de verdad que no hay ningún problema si no, o sea, yo me voy a adaptar a lo que haya, no me puedo poner ahorita en una situación en la que pues necesito ya un calendario de competencias, necesito ya un calendario de entrenamientos, porque pues ni la FINA lo tiene, ¿no? Entonces, pues no nos podemos poner en esa situación y sería un error de mi parte depender de eso, porque está completamente fuera de mi control. Entonces, lo que me voy a enfocar y me seguiré enfocando, yo voy de 3 semanas en 3 semanas. Mi entrenamiento está hecho cada 3 semanas. Esta es la primera semana de la semana 27 a la 30, entonces ahorita estamos en la semana 27 y aquí lo que te puedo decir es que voy a hacer lo mejor posible en mi semana 27, haré lo mejor posible en mi semana 28 y en mi semana 29 y así seguiré hasta que vuelva a nadar y haré lo mismo, me enfocaré semana por semana porque hablarte a largo plazo a estas alturas sería tanto mentirme a mí misma como mentirte a ti. Entonces es enfocarme en lo que tengo el día de hoy, el día de mañana, en lo que sé que tengo, en lo que tengo seguro que tengo, y pues bueno, o sea, en cuanto se abran las opciones, tomar decisiones importantes, pero mientras no, seguir adelante con mi meta, nadando sin agua y echándole muchísimas ganas. Pues muy bien, Liliana, de verdad, un gustazo poder platicar contigo, agradecerte que nos hayas regalado estos minutos para que mucha gente pudiese saber qué onda, ¿no? Con Liliana en su actualidad, cómo está trabajando, así que te enviamos un fuerte abrazo y esperamos seguir en contacto, en comunicación contigo, porque se viene pues una etapa, la verdad, muy, muy, muy intensa, seguramente de cara a lo que será esta parte final de una preparación en todos sentidos y punto de afinación de detalles rumbo a Tokio. Te mando, reitero, un fuerte abrazo y que estés muy bien, Liliana.
Y Turiel, gracias por el espacio, gracias a toda la gente que nos vio por el Facebook Live. Recordarles que me siguen en mis redes sociales, arroba Lily Jax en Twitter, Instagram y Facebook. Recordarles que no se pierdan un café con Lily y Marga por el YouTube, canal de YouTube de Marga Rico. Vayan, tenemos ya 8 capítulos afuera. La verdad es que hablamos todos estos aspectos de fuerza mental, cuarentena, rutina e intentamos compartirles lo mejor de nosotros y también compartirte y decirte muy emocionadas que estamos dando conferencias virtuales. Entonces, si ustedes nos están viendo, tienen un club, tienen una escuela, son directores de algún instituto y quieren traernos a Marga Rico y a mí a motivar a sus pequeños, a sus grandes, a sus jóvenes, a sus trabajadores, felices de la vida de acompañarlos, comuníquense con nosotras y pues bueno, gracias por el espacio. Y lo mejor que estén, que se mantengan saludables en sus casas. Pues entonces a pedir informes a través de las redes sociales de Liliana, para todas aquellas personas que estén interesadas, pues qué gran opción, qué gran oportunidad, la verdad. Liliana, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Que tengas muy buenas tardes. Y Turiel, cuídate mucho, un fuerte, fuerte abrazo y pues bueno, que esto termine pronto. Ahí está, amigos.